Sí, esta es una de las. Y lo curioso es que yo no sé, lo curioso es el que hace la lista, el criterio del que hace esa lista de quiénes vamos a llamar. Porque el que finalmente fue King Africa hacerlo. Fue el año que salió King Africa. No Sí. sabemos si alguno más dijo que no antes de King Africa o directamente era el siguiente en la lista y dijo que sí, pero claro, el de la lista dice, ¿quién da juego aquí? Pues este. A Rosendo se parece bien Rosendo se parece poco. bien Dice, poco. O Sherpa, ¿no? Podrían haber llamado a Sherpa también. Bueno, como Bueno, llamaron al como llamaron Fortu y al le dijeron Fortu y y les le dijo dijeron que que sí. sí, lo Ah, que no, sí, es que pero Fortu es como es, Fortu pega en cualquier lado. Fortu es que le va a la marcha. A Fortu le va a la marcha, Bueno, pero. Fortu hizo la mili Fortu con el hizo la mili con jefe. el jefe, ¿eh? Sí, hay una. En el libro suyo hay una foto de cuando la mili. Pero Rosendo no se acuerda. ¿Que se Poco, acordaba? poco, sí. Él, aparte, muchas veces está entre Burgos y Madrid y supongo que se tira las temporadas allí y pues no hablamos mucho, esa es la verdad, hablaremos tirando poco, hablamos poco, eso es. Cada uno dirige su carrera como cree conveniente y él, pues explicaciones solo se las tiene que dar a su discográfica y a, claro, Ancha Castilla. Y ya te digo, cada uno dirige su carrera como mejor le viene. Yo estoy ahí para tocar el bajo, no, no, nada más. Y Y a mí se me pregunta la opinión, si se me pregunta la opinión la doy, pero las decisiones no las tomo yo. si él a ti te llama Si a ti mañana te y te llamo dice, mañana y te Rafa, dice, vamos a Rafa, preparar un vamos a preparar un disquito, ¿estarías disquito, encantado o estaré qué? encantado, hombre, claro que sí. Yo me dedico a ese asunto. Soy especialista en eso, en meter bajos en discos de Rosendo. Hay que me voy, para que no, no te vayas. Iremos a tus conciertos, sí. El año que más hemos tocado, 51, que tampoco es una cosa ¿Y qué te muy voy a decir? Y exagerada. O Rafa, sea que eso cualquier grupo de éxito te hace un año, te hace 120 bolos. bueno, vuestro Tampoco es promedio de los para tirar últimos años cohetes. serán entre 25 y 30, ¿no? 25 y Una cosa 30, así. ¿no? Una cosa así. Sí, hemos hecho una media de 25-30. También ha habido años que no hemos hecho nada y bueno. Yo en esa época porque vivía con mis padres y no, pero claro, los que no vivían, los que vivían con sus parejas y tal, pues tenían serios problemas. Menos mal que sus parejas tenían trabajo y gracias a eso, pues eso también lo comento Sí, en el sí, libro, que sí, sí. gracias a sus mujeres que ellos podían seguir dedicándose al rock, o sea que tenemos una deuda y sí, que gracias a renunciando incluso a sus propios sueños y aspiraciones, ¿no? Muchas veces eran las que ponían, las que llenaban la nevera y gracias a eso los chicos se podían seguir dedicándose a la música. Bueno, pero tardó, ¿eh? ¿A partir Ha de qué disco tardado. más ¿De o qué menos, disco más o Rafa? menos, Rafa, Os llegó la os llegó la solvencia. solvencia? Empezó la solvencia, no sabría decirte, porque es que también hay muchos altibajos. Entonces, de repente había un año que iba bien. Lo normal es que fuera un año bueno y otro regular. Aquí el problema es cuando venían 2 años regulares. Entonces ya había problemas, claro. Los 10 últimos años, pues, fueron muy bien. Fueron potentes, claro. Miro estaba Juanma Roldán, que era el alma. En realidad el grupo era él. Era el cantante, el que hacía las letras. Era el imprescindible. Cualquiera de los demás éramos sustituibles. Aquí el que era el jefe. Luego estaba Javi Fuertes, guitarrista. Luego lo sustituyó Pepe Rubio, que estaba en Bella Bestia. Santi Garbi pasó por ahí también. Que después Basilio estuvo en Montes. Canallas. Son canallas. Sí, Basilio Montes, que estuvo de guitarrista con Ramoncín también estuvo por ahí, pasó Pues bastante gente por ahí. fíjate. El grupo, pues en principio tenía todos los atributos para haber funcionado. No, ni siquiera pensamos nadie piensa en eso de vamos a tener un gran éxito, pero por lo menos funcionar, ¿no? Vivir de ello, no es tampoco pedir mucho, pero no era. Siempre todo se complica. Y bueno, y a lo mejor también aceptar pues que a lo mejor no le gusta a la gente, ya está, ¿no? Pero tú. Ah, sí, eso fue unos encuentros que se hacían, encuentros iberoamericanos, y tocamos en la sala Revolver, que era el día antes del concierto de Metallica en el Campo del Rayo, y aparecieron por allí, claro, y fue como. Estuvimos echando un futbolín por ahí con ellos también. Y, sí, estas cosas que nos pasan.
saliendo por las noches. Sí, antes siempre se quedaba y siempre había recibimiento. Y claro, la gente pues no sé, la gente pues se emociona y entonces claro, a él concretamente pues le daba unas chapas importantes, pero bueno. También si hubiera sido, si eres minero, eres agricultor, pues no te van a dar la chapa. O sea, bueno, y está el vídeo con el Wyoming que no le dejan pasear por su barrio. Nada. Y sobre todo en la última etapa, ya con las redes sociales, el rollo fotos se convirtió en... Yo como no, a mí como no me conoce nadie, lo llevo muy bien y es muy soportable, pero sí hay que reconocer que a él es que era continuamente. Entonces era poco coñazo. Luego influyó, seguro. Seguro que uno de los motivos fue ya de quitarse eso de encima, porque... Seguro, algo influyó. No digo que todo, pero sí algo. Yo bien, yo mañana tengo grabación con el bardo que grabaron... En el disco de Homenaje a Leño. Eso es. Y Fernando, que es el que lleva la historia, pues cada cierto tiempo hace una canción, nos convoca unos cuantos al estudio y la grabamos. Y luego tengo lo de una cosa de una versión con salida nula también. Y estamos grabando el disco de Luis Cruz y la Furgoban, que hemos hecho ya dos quedadas y nos queda otra para hacer otra sesión, que haremos dos temas que nos quedan por hacer. Hay un tema estamos haciendo otro disco, claro, que está quedando. A mí me encanta porque además vamos con los deberes hechos y lo tocamos allí todos prácticamente en directo y estamos recuperando esa forma de grabar que a mí me encanta, de tocar con la gente, no ir por separado y cada uno y tocar su parte y que es un poco más frío. Y luego estoy con la Naranja Blossom, que la grabación se paró en seco con lo del confinamiento, y hay un bolito para el mes que viene, o sea que yo estoy entretenido. Naranja Blossom, os tengo que catar, Pues ahí está en las plataformas. Ahí está. Y haciendo esas cositas y ya pues y haciendo cosas ya propias de mi edad, mirando obras. ¡No, hombre! ¿Tú cuando te sales a andar por Madrid, cuántos pasos te haces al día? Yo, mira, a ver, me estoy haciendo, te digo ayer lo que me hice, ¿eh? Ayer me hice 9 kilómetros, 13.000 pasos, que no es mucho. No, está bien, no. 11 kilómetros antes de ayer. A ver, 10 kilómetros, me estoy haciendo 10, 12, más o menos. Ahora estoy un poco más baguete porque hace mucho calor. Entonces, pues yo he hecho un... Tengo ahí unos fideos con patatas y sepia, un guiso. Madre mía, estás hecho cocinillas, ¿eh? Muy rico, sí. Estos son guisos de estos que se hacen solos. Estos lo echa las cosas. Y... Pero yo hago una cazuelilla y pues dos o tres veces. Y si me paso, pues otra, pues congelo. Y pues estos guisos que a mí me encanta. Este es muy fácil, este... Lleva el pimiento, cebolla, tomate y ajo. Eso se bate todo y luego se sofríe todo eso, ya, pero batido. Uh-huh. Y luego ya le echas todo la sepia o si quieres unas gambitas. Lo que se le dice un majao, ¿no? Sí, pero lo hago, pero, hombre, majao ya, con la mini pimer esta. Entonces, eso ya, con un poquito de caldo y tal, con un fume de pescado y luego la patata chascada y el fideo. Y una cosa, pues me sale muy rica. Yo saco 12. La gente que vendía discos, vamos a ver, un disco de oro hace unos años, yo creo que saca un 0,05 de ahí. Yo no saco nada de ahí. Pero yo hace años cobraba, pues te puedo decir, está muy feo hablar de dinero, pero... que podía llevarme yo de autores 2.000 euros al año, eso se ha esfumado completamente, eso uh-huh, ya... Uh-huh. Que vamos, yo vivir de ello no, pero algunas navidades me ha sacado un aprieto, ¿no? Sí. Pero eso se ha esfumado totalmente, ese dinero ya no. Claro, la gente decía, pero si vosotros vivís del directo, pues vale, pero el día que falle el directo, pues efectivamente. Yeah. Ahora vivo moviéndome poco para no gastar, para que por otro lado ya... Ya la época de moverme ya se me pasó
y pues eso, con los libros y las grabaciones, un poquito de aquí, un poquito de allí, y economizando mucho, porque ahora realmente ya mi época de desmadre ya está cubierta, entonces ya con poquito tengo. Pues no lo sé porque es que si no es una cuestión de eso, es una cuestión de que cuando tú has terminado de tocar, yo por lo menos estoy impregnado de endorfinas, de adrenalina, sí. Tengo un cóctel ahí que me resulta, y de hecho me he ido muchas veces, no muchas veces, pero me he ido unas cuantas veces al hotel porque ya estaba devorado, pero es imposible dormir cuando tienes hasta unas horas después que eso no baja. Que los niveles de adrenalina en sangre no bajan, sí, puedes irte a la habitación y subirte por las paredes un rato, o sea que, pero sí, pues supongo que me moderaría un poco más, pero ya te digo, yo después de tocar no me puedo ir al hotel. Pero oye, yo la digo mucho, todo esto era campo, frases de estas, y me siento, cuando me siento suspiro, esto es una cosa también de... Ay. Es increíble la cantidad de garitos y de sitios que molaban. Yo no sé, la chavalería ahora está con el botellón, pero es que no les queda más narices, claro, es que están cerrando todos los sitios. ¿Qué van a hacer los chavales ahora? Hombre, si yo tuviera ahora 20 años, no sé lo que haría, estaría pasándolo fatal, porque ahora es la edad de salir y desmadrar, si no, ya ves tú. Yo te cuento mi padre. Sí, pues he visto dos documentales, ayer vi uno de Reza y cura a tu homosexualidad, que era de todo el asunto de la Iglesia Católica, de una asociación que era Exodus, que era para curar la homosexualidad. O sea, la cantidad de gente que había metida allí, la cantidad de salía gente que había estado metida, la cantidad de sufrimiento de gente que se sentía mal consigo mismo, y todo por la cosa de esta, de la religión, que es una cosa terrible, es una... arrastra a la gente a lo peor, nunca sirve para nada bueno. Me dejó planchado. O sea, más en Estados Unidos, que tienen ese rollo fundamentalista brutal, ¿no? Y sobre todo, una cosa que digo yo siempre, pero ¿curar qué? Pero vamos a ver. Y sobre todo, si se puede curar la homosexualidad, que es una orientación sexual, también se podría curar la heterosexualidad. O sea, que cuidadito lo que queréis curar. No se elige. Entonces, naces así y ya está. Claro, ¿no? Claro. Pero si no te dejan que te aceptes así... Y el documental era terrible, ¿eh? Yo ayer me eché un rato terrible con él. Pero sobre todo, pues, enfrentándote a la realidad de este mundo, de que de no dejar a la gente que sea ella misma, ¿no? Tenemos la iglesia que se niega a todo y mucha gente influenciada por esta secta, ¿no? Y, sí, sí. Y es terrible porque se le hace sentir mal a muchísima gente. Entonces, y gente sufriendo, ¿no? Con estas historias, ¿no? Con esta intolerancia, ¿no?